Muy buenas noches, gusto de saludarlos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes en esta oportunidad en jornada de jueves para completar este ciclo de programas que hemos desarrollado durante el mes de octubre, dedicado en especial a la historia de los clubes de la región del Maule y en esta oportunidad con Independiente de Cauquenes en este proyecto Rescate y Difusión de la Historia de los Clubes de la Región antes mencionada, recordándoles, por supuesto, a todos los que nos acompañan que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Y en esta oportunidad, completando, ya estuvimos con Curicó, Rangers, Deportes Linares la semana pasada y ahora con Independiente de Cauquenes, con personas conocedoras de la historia del rojo cauquenino. Y paso a presentarlos de inmediato porque nos acompaña Eugenio Belmar Durán, quien es director general de la radio Red Géminis de la provincia de Cauquenes, conductor y locutor comercial del programa Red Géminis Deportes, que es un espacio que se creó en el año 1998, siguiendo la huella de clubes como Caupolicán en Tercera B y también a Independiente de Cauquenes, desde el fútbol amateur hasta la segunda división profesional, donde actualmente se encuentra militando el elenco del Maule Sur Costero, por denominarlo de alguna forma. Y también nos acompaña gentilmente Franco García González. Él es dirigente y presidente de la institución en varios periodos. Logró, entre otros hitos, el 2011 volver al fútbol competitivo de Tercera B y luego a Tercera A como campeón de la Tercera B. Y también lograron, bajo su administración como presidente del Club Social de Independiente de Cauquenes, el derecho a competir en la segunda división profesional, donde actualmente está Independiente de Cauquenes, reinsertándolo luego de largos 35 años en el fútbol profesional a este cuadro de Independiente de Cauquenes. Les agradezco a ambos por su tiempo. Yo les decía que este programa tiene como finalidad, por supuesto, hablar de la historia de los clubes, pero quiero partir consultándoles por el presente, situándolo a Independiente de Cauquenes en el contexto actual en el que se está desenvolviendo la institución. Voy a partir con Eugenio y después voy con Franco, pero les dejo planteada la misma pregunta. ¿En qué momento histórico para ustedes se encuentra Independiente de Cauquenes desde el punto de vista institucional, deportivo, de la participación también de la gente que está alrededor del club, la identidad que puede generar con la ciudad? ¿Es un momento positivo? Quizás no tanto. ¿Cómo lo ve Eugenio? Y después voy también con Franco, agradeciéndoles nuevamente la gentileza y dándoles las buenas noches también, por supuesto, gentiles por su tiempo. Hola Pablo, gusto saludarte, así como también a todos quienes están enganchados en esta plataforma que de una u otra forma están observando atentamente a lo que nosotros podamos comentar de una larga historia de esta institución deportiva arraigada en esta pequeña comuna del secano costero o secano interior, para ser más exacto, como es Cauquenes, y que de una u otra forma representa no tan solo a Cauquenes, sino que también representa a la provincia de Cauquenes. Hay mucha gente del sector costero, Peyúgue, Curaní, Pechanco, que se sienten identificados con esta institución, que en esta oportunidad, como señalas tú, que contextualicemos en lo que vive hoy este Independiente de Cauquenes, les representa en el concierto nacional a través de este canal que tendrá sus limitaciones, tendrá sus bemoles, tendrá sus complicaciones, pero nos representa de una u otra forma en el concierto nacional a través de la segunda división profesional. Hablar del minuto en que está este Independiente de Cauquenes se hace difícil. Comprimir todo lo que podamos sentir los que vivimos en torno a este Independiente de Cauquenes, a quienes le seguimos desde siempre, desde toda una vida, desde el año 1970, cuando ingresa al fútbol profesional, en otro contexto, en otra figura, en otra estructura administrativa que es absolutamente distinta a la que hoy se vive. Por ahí señalabas tú que Franco García tiene la tremenda capacidad de haber vuelto, retornado al fútbol competitivo nacional, a este Independiente Cauquenes, a través del camino normal, el habitual, que es Tercera B, Tercera A,
y luego adquirir los derechos para ingresar al fútbol profesional chileno. Y aquí hay que se tiene que marcar una diferencia entre lo que es el fútbol amateur, amateur al 100%, con participación en Cauquenes, en la ASO Fútbol Cauquenes, con participación en los torneos regionales de la ANFA, Región del Maule, y luego en el contexto de la tercera división, que si bien es cierto, es una división que pertenece a la ANFA, no es menos cierto que está más allá de los límites amateur, tan casi profesionalizado. Y aquí se marca un punto que le favorece enormemente al desarrollo dirigencial de Franco García. A pesar de estar en su minuto, a pesar de estar en su minuto en la tercera división, una división, repito, que pertenece a la ANFA, vale decir fútbol amateur, se trabajó en el tiempo que se estuvo en la tercera B y la tercera A como un elenco profesional. Y por ahí se marca la diferencia. En un concepto profesional, sin ser o sin estar dentro del vínculo profesional que se está hoy. Se comenzó a tropiezos con problemas económicos, que esta serie es desgastante económicamente. Hay que puro sacar, pero poco o nada se ingresa. Y hay que decirlo con todas sus letras. Para quien asume el rol de propietario, de dirigente de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional de Independiente de Cauquenes, es desgastante económicamente. Y hoy creo que estamos bailando con la bonita en distintos aspectos. En el aspecto económico, porque hay espaldas sólidas que no han generado problemas a las finanzas del club, menos en la ANFP. Y por lo demás, este año ha sido buenísimo, entendiendo de que ha sido un actor importante dentro de la serie. Por varias semanas, por varias fechas, el número uno, vale decir, el puntero del torneo, hubo un par de tropiezos por ahí, y que eso le ha costado emerger, le ha costado. El infortunio de repente nos ha jugado una mala pasada, como, por citar un ejemplo cercano, el fin de semana pasado en el estadio Alberto Larraguebel, frente al cuadro de Deportes Iberia, que ahí las está oficiando de local, el cuadro de Deportes Iberia. Lamentablemente el minuto 92 ya estaba expirando el partido, prácticamente estaban poniendo el candado al estadio para cerrar el recinto, y nos calan un gol de esos que nadie quiere, porque no hay posibilidad a recuperarse en ningún instante. Creo la raya para la suma, creo que estamos viviendo un minuto, un instante muy importante en lo futbolístico, en lo administrativo y en lo económico. Qué pena que no haya una mayor participación de la comunidad cauquenina, provincia de Cauquenes, en este tema. Y lo digo porque Independiente de Cauquenes, como tú lo sabes perfectamente bien, y muchos de la región del Maule, las oficias de local en el Estadio Fiscal de Talca. No tenemos nada con eso, hemos sido muy bien atendidos, pero no es la localía, no es tu casa, no es tu pueblo. Y ahí la gente de Cauquenes se ha perdido este tránsito de buenas cosas, se ha perdido lamentablemente el vivirlas de cerca, el gozarlas de cerca, solamente comprando un streaming a ratos, viéndola a través de la televisión, sin posibilidades. Dos fechas, si no me equivoco, ha tenido la oportunidad la gente de asistir, pero no puede ir en masa, porque la economía está mala. Entonces tienes que sumar dos o tres pertenecientes a una familia, y sumar la entrada, el viaje a Talca, el regreso. Es compleja la situación, pero la raya para la suma, creo que estamos en un momento óptimo, a pesar de todos los bemoles que hemos sufrido durante el año pasado y este año. Franco, para usted, ¿coincide con Eugenio en el sentido de que está bailando con la bonita en este momento Independiente de Cauquenes? ¿Está en un momento positivo de su historia como institución? Efectivamente, yo concuerdo mucho con Eugenio en lo que él manifiesta. Usted bien lo dijo, y también Eugenio ha seguido Independiente desde la época del 70 hasta el día de hoy. Antiguamente lo hacía por la radio, hoy día sigue con la radio como dueño de la radio, y sigue Independiente a donde va.
Por lo tanto, él mejor que nadie sabe lo que se ha logrado en este tiempo. Evidentemente que hoy día estamos más tranquilos, estamos sin pasar zozobra en el campeonato nacional, porque se ha hecho una buena campaña, y quiero agradecer muy abiertamente y públicamente a Oscar Roa, que es el dueño de la Sociedad Anónima, en la cual ha hecho un esfuerzo tremendo, pero tremendo en el sentido, en la parte económica, porque, como lo decía Eugenio, aquí no entra un peso, al contrario, es solamente gastar. Y eso, creo que cualquier persona no está con esa capacidad para mantener un equipo durante dos, va al segundo o tercer año ya, en la cual es solamente gastar. Y hoy día, lógicamente, que él está muy entusiasmado. De hecho, ayer tuve una reunión en un complejo que se está creando él, que está construyendo con sus propias manos, trabajando codo a codo con sus maestros, en un complejo que está realizando aquí Camino a Parral, kilómetro 10, que cualquier equipo de la segunda profesional, del fútbol, de la primera B, inclusive de la primera A, quisiera tener. Y eso está, si Dios quiere, va a estar terminado a mediados de febrero, marzo, a más tardar, porque queremos inaugurarlo con el fútbol joven. Y eso habla muy bien del trabajo que ha hecho administrativamente la Sociedad Anónima. Tenemos una muy buena relación. Él tiene muchas ganas de seguir construyendo historia. Hoy día hemos estado en los primeros lugares. El fútbol es ilógico, de repente puede estar jugando muy bien y una pelota, como dijo Eugenio, al minuto 92 y te echa abajo todo lo bueno que hiciste dentro de los 90 minutos. Pero el fútbol es así. Pero en esta conversación que tuve con Oscar, el dueño de la Sociedad Anónima, ayer, me comentaba, me decía, nunca, siempre pensé tener un equipo y fomentar este equipo, que estuviéramos entre los 5 a 6 equipos dentro de la tabla, porque la idea es que el próximo año peguemos el palo al gato, como se dice vulgarmente, y poder estar en los primeros lugares y poder optar a subir a la primera vez. Pero en general, como lo comentaba Eugenio, y también como te lo puedo manifestar, efectivamente hemos estado de menos a más, y gracias a Dios, gracias al trabajo también de la Sociedad Anónima, hemos estado en ese lugar, así que muy agradecido. Y como dice Eugenio, jugar en Talca, nos atienden muy bien, es un estadio precioso, es de la región, tenemos que querernos como región, pero la gente de Cauquenes falta ese cariño. El jugador no solamente vive de fútbol, también vive de un abrazo del socio, del simpatizante, del hincha, vive de un cariñito, de un golpeteo de espalda de la ciudad que representa. Y eso nos ha faltado. Yo creo que eso es la chaucha para el peso que nos falta, para haber estado a lo mejor todavía peleando el primer lugar en esta competencia del año 2020-21. Claro, el apoyo en estas divisiones donde los planteles suelen ser parejos y no hay grandes diferencias en lo millonario que pueden ser, hay límite incluso reglamentario, muchas veces termina siendo fundamental lo que se puede establecer como diferencia a partir de la localidad. Pero este programa está enfocado netamente en la historia de Independiente de Cauquenes, más allá de, por supuesto, contextualizar y conocer en qué momento se encuentra esta linda institución, el rojo de el Maule Sur, de la zona costera del Maule, ahí cerca de Peyúgue, de Curanípe, de lindas playas que tiene la región del Maule. Y les quería consultar, partiendo, por supuesto, por Eugenio, y después sigo con Franco. Voy a mantener el orden, pero más adelante lo voy a ir cambiando. ¿Qué hitos, a su juicio, marca, por ejemplo, Eugenio, el nacimiento de este Independiente de Cauquenes y cómo se va configurando también la identidad de este club? Que me da la impresión, usted me puede ratificar si ha sido así, ha costado consolidarlo y hoy pareciera ser, está bien encaminado en esa dirección. La verdad es que esto es tan complejo, mantener una institución de esta naturaleza, más aún cuando las reglas no están en óptimas condiciones establecidas. Hoy agradecemos enormemente el trabajo que ha desarrollado Oscar Roa con la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, quien es conducida por el presidente de esta Sociedad Anónima,
Michael Ortega Espinosa. Pero tanto Alcántara al Agua, que de repente pueden aburrirse. Y son los que ponen el dinero sobre la mesa. Son los que ponen y dan un respaldo financiero, económico para esta institución. Entonces, a ratos no basta tan solo eso, sino que basta, o sea, perdona, hay que agregarle el apoyo económico por parte de la ciudadanía de la provincia de Cauquenes. Y cuando hablo de la ciudadanía, los involucro a todos, absolutamente a todos, niños, jóvenes, todos. No tenemos otro representante en el fútbol profesional chileno que no sea Independiente de Cauquenes. Tenemos otro representante, pero en el fútbol amateur, vale decir, la tercera B, que es Caupolicán y sus guerreros. Pero en el contexto nacional, profesional, no lo tenemos. Y la historia de este Independiente de Cauquenes, que no nace ayer, no me recuerdo, pero supera los 90 años de historia, este Independiente de Cauquenes, tuvo también su minuto de gloria en el fútbol profesional de la década del 70. Hay que hacer un poco de recuerdo, que en esa época era distintos, la economía, los tiempos eran diferentes, y había que apelar al buen sentido de la gente, de apoyar. Te pongo un ejemplo que es muy básico, tremendamente básico, pero era lo que reflejaba el sentido social de una comunidad. El presidente de esa época, prácticamente, no sé si sería de la década completa que tuvo participación Independiente en la segunda división de ese instante, pero en su gran mayoría fue don Silvio Ruiz Urrutia, un señor con un fundo cercano, que básicamente tenía ganado y ganado por ende vacas, entonces él hacía un aporte al margen de que siempre metía la mano en el bolsillo para pagar sueldos, para pagar viajes, para pagar esto, también hacía aportes a los muchachos llevándole leche cada mañana para que los muchachos bebieran esta leche fresca, sana, higienizada, bueno, con todas las virtudes que puede tener la leche. Pongo un ejemplo de esa naturaleza, muy básico quizás, pero es el ejemplo de que si todos aportamos a esta institución y en este instante todos vamos a ganar de una u otra forma. Primero que todo, un acto de solidaridad hace bien al alma, hace bien al ser humano, de dar sin esperar recibir. En este caso, dar y esperando recibir en un momento determinado la permanencia de este Independiente de Cauquenes en el tiempo y con logros deportivos y éxitos deportivos. Por ahí va la mano, ¿verdad? Y creo que en este minuto, y qué pena que la pandemia nos haya golpeado demasiado fuerte, se ha perdido esa sensibilidad social, solidaria, y por ahí como que se genera una distancia. Quiero poner como una información. Existen 11 radios en Cauquenes. De las 11, si no me equivoco, 7 son locales. Red Géminis es el único medio que sigue con frecuencia, permanencia, constancia y mucho afecto por Independiente de Cauquenes. Entonces, no quiero ser el único medio, no queremos ser lo único, queremos que existan más medios. Queremos que existan más gente involucrada en este Independiente de Cauquenes para darle cariño, afecto y sustentabilidad económica en el tiempo y en el espacio. ¿Me ha hablado alguien? No. Pasó a toser, Franco, y por eso. Entonces, usted me mencionaba ahí el tema de, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido con la alimentación, la leche. Me dio un ejemplo ahí en una época, pero ¿qué hito a su juicio configura esta identidad de Independiente de Cauquenes si uno se remonta a los orígenes? Bueno, primero que todo, la participación importante dentro del contexto local amateur. A eso no me recuerdo, Franco me puede refrescar la memoria, si no me equivoco, 18 años siendo campeón consecutivo sin haber perdido un torneo y más de alguno de esos en calidad de invicto, Franco, en un torneo
Sí, Franco, me voy a ayudar. Si nos puede ampliar ahí efectivamente, eso, bueno, los hitos nosotros. Y ese interesante dato que nos pasaba también Eugenio. Exactamente, Pablo. Mira, y Eugenio tiene mucha razón. Nosotros nacimos en el año 29, en la cual hoy día tenemos sobre 90 años, 92 años, si no me falla la memoria, en la cual hemos marcado hitos importantes dentro de la historia del deporte de Cauquenes y de la región. En la época del 70, donde ingresamos al fútbol profesional, a la segunda división, en la cual tuvimos 10 años, tuvimos la última fase de esa época de los 10 años, tuvimos peleando la permanencia, perdón, de subir a la primera división en una liguilla famosa ya en Arica, en la cual teníamos un equipo muy competitivo. También teníamos al goleador del ascenso, que era Batista y Hugo Cárdenas, que fueron baluartes de ese equipo, y los demás compañeros, como Edgardo Durán, Germán Rodríguez, el Guaso Ortiz, el arquero que es de Curicó, y así sucesivamente, y otros cauqueninos que participaron, que pasaron por Cauquenes, y logramos ese hito importante, estar dentro de los mejores equipos de la segunda división y muy cerca de llegar a la primera división. Pero el tiempo y el dinero en esa época, escaso en Cauquenes, no se logró y no se pudo contra los equipos grandes de Santiago, como era Auda Italiano y otros. Palestino, si no me equivoco, también el otro. Entonces, eso nos marcó mucho. Desde esa época hasta el año 80, del 80, perdón, hasta el 90, volvimos al fútbol amateur. Volvimos a la tercera, en la cual tuvimos 2 años en la tercera división. Y al pasar del tiempo bajamos nuevamente al amateur, al campeonato local. Y ahí fuimos reformulándonos y, lógicamente, que empezamos a buscar la forma de llegar, de volver a lo que realmente Independiente es y de lo que fue. Por lo tanto, como decía Eugenio, estuvimos haciendo un equipo competitivo donde estuvieron participando varios jugadores, exjugadores profesionales como entrenador, Germán Rodríguez, Juan Carlos Muñoz, Jorge Muñoz y otros que nos ayudaron y tuvimos la posibilidad de ganar 18 títulos consecutivo acá en Cauquenes, en la competencia ANFA local. Muchos, como decía Eugenio, invicto. Y eso nos fue abriendo el apetito a nivel regional. Nos fue abriendo el apetito a nivel regional y en el año 90 formamos un equipo muy competitivo, en la cual salimos campeones regionales y participamos el interregional, que también lo ganamos, y después participamos del campeonato nacional de clubes campeones de Chile, en la cual también logramos ese título el año 90, donde este equipo, en la cual yo también participé, y logramos este hito que hasta el día de hoy ningún equipo de Cauquenes lo ha hecho. Y estamos dentro del marco de la ANFA Nacional, estamos dentro de los clubes campeones de Chile, y eso nos tiene, lógicamente, a mí como presidente y como jugador de esa época, lógicamente me siento con un orgullo tremendo. Y por todo lo que hemos logrado. Además, después del año 90, siempre yo dejé de jugar y siempre mis intenciones con la gente antigua del club, como Silvio Ruiz, que manifestaba Eugenio en su época, Víctor Bravo, dirigentes de Independiente de esa oportunidad. Siempre nos decían, porque teníamos muy buena relación con el equipo en la cual yo participaba, y ellos eran los dirigentes de esa época, siempre nos decían, ustedes van a tener que hacerse cargo de la institución. Y siempre nos manifestaban esta inquietud. Y nosotros les decíamos, bueno, llegará el momento, alguna vez. Pero ellos eran los hombres que ponían las lucas, como se dice, y nos mantenían siempre en los primeros lugares, porque además del fútbol es una institución social donde participaba la familia. Por lo tanto, nosotros éramos jóvenes, muy jóvenes, pero ellos a mí por lo menos me motivaron y me incentivaron a que me hiciera cargo de la institución cuando ellos se fueran. Y creo no haberme equivocado. Y se me dio la oportunidad de ser dirigente de la institución. Pero yo siempre con el sueño no solamente de ganar el campeonato local, sino volver a Independiente al sitial que se merece y en el sitial que hoy día está. Me costó muchos años,
porque he sido dirigente y presidente varias oportunidades dentro de la institución. Y hemos andado en esa época del 90 al 2000 con altos y bajos, ganando campeonatos. Tuvimos también participando en dos campeonatos nacionales de serie 45 años, en la cual salimos campeones regionales consecutivamente el 2006 y el 2007 aquí en la región. Y en ese mismo año fuimos a dos nacionales, a Renaico y a Tucapel, en la cual sacamos el tercer lugar nacional en los dos años consecutivos. Y eso también, en la cual también participé, en la cual también nos llena de orgullo. Con el tiempo me entró el bichito de que, como te decía anteriormente, queríamos que Independiente volviera al fútbol profesional después de 35 años. En conversación con Eugenio, que es uno de los gestores, en conversaciones en un local comercial, buscamos la posibilidad de volver al fútbol profesional y buscar el financiamiento para entrar al fútbol nuevamente. Tuvimos conversaciones con varias personas y entre eso, Eugenio fue uno de los precursores de estas conversaciones y el sueño, que creo que los sueños se cumplen cuando uno tiene las ganas y tiene la fe de que las cosas resultan. Y empezamos a trabajar. Muy entusiasmado, pero después se nos bajó el tema. Volvimos a remeter a este sueño. Por lo tanto, después, con el tiempo, Germán Rodríguez, es jugador profesional de Independiente en la época del 70, ese equipo que casi logró llegar a primera división, tomaron agüitas del Tutuén y se casaron con cauqueninas e hicieron raíces en Cauquenes, como muchos jugadores exprofesionales de Independiente que tienen raíces en Cauquenes. Y él con su hermano tienen un buen pasar económico y lo conversamos y se lo hice ver. Y me dijo, Franco, sí, hagámoslo. Y buscamos la oportunidad de hablar con Martín Ose, presidente de la ANFA Nacional, de la tercera B. Y le hicimos el comentario y la posibilidad de que si podíamos volver al fútbol. No nos pusieron ningún obstáculo, al contrario, siempre se han acordado Independiente porque está en la historia del fútbol de Chile. Y nos permitieron presentar el cuaderno de cargo para entrar a la tercera B. Y siempre este proyecto de volver al fútbol profesional siempre fue con un plazo a 5 años. No subir a tercera, ganar, subir a tercera A, ganar, no. Siempre pensando, porque esto era recurso, trabajo, motivación y muchas cosas que implican en que poder llegar al objetivo final. Y aquí tengo que agradecer a mucha gente, a la Municipalidad de Cauquenes, encabezada por don Juan Carlos Muñoz en su oportunidad, a Germán Rodríguez y su familia, Eugenio Belmar, que nunca, nunca, y su radio ha dejado de lado Independiente, en las buenas y en las malas, y mucha gente que detrás de mí como presidente me apoyaban con una palabra de aliento, con un palmeteo en la espalda, con una palabra de ayudar, con muchas buenas intenciones, y logramos entrar a la tercera B, en la cual nos propusimos que la tercera B para nosotros, fuera de ser amateur, teníamos que profesionalizarlo, en el buen sentido de la palabra, de darle el cariz y darle a los jugadores lo que corresponde para que tuvieran una buena participación. Nos costó, tuvimos las cuerdas de salir de la tercera B el primer año, pero el segundo año fuimos de menos a más, y el segundo año ya empezamos a subir. Tuvo Hugo Cárdenas también de entrenador, un goleador innato de nuestro Independiente, a cargo de la tercera. Y así sucesivamente se fueron dando las cosas, y logramos en el año 2014, si no me equivoco, logramos ser campeones de la tercera B, y el 2015 subimos a la tercera A y también logramos el título de la tercera A. Todo esto gracias al trabajo de mucha gente que nos apoyó en todo sentido, económicamente y lógicamente la hinchada y el pueblo de Cauquenes, que empezó a sentir que podíamos llegar al sueño que nos propusimos. Y con el pasar de los años, el tercera A, logramos ser campeones también nuevamente,
y entramos al fútbol profesional. Hito importante después de 35 años volver al fútbol profesional en el contexto del fútbol chileno, y eso nos llena de orgullo como institución después de una cantidad de años que muchos dirigentes que ya se han ido de este mundo nos dejaron esa misión. Y hemos tratado de hacer bien la pega, con dificultades, nos ha costado mucho, sin sabores, pero al final del día, una satisfacción tremenda porque la pega la hicimos, la seguimos haciendo, y creo que, te vuelvo a repetir, los sueños se cumplen cuando uno tiene ganas de hacer las cosas. Y eso en general en nuestra institución ha sido durante todo este tiempo, como te digo, orgullo, satisfacción y seguir luchando. Y ojalá con la sociedad anónima hoy día, que está con muchas ganas de que de aquí a poco tiempo podamos volver a la primera vez, que es en el sitial que deberíamos estar siempre. Así es, ojalá que lo puedan conseguir. Cuando hay ganas, evidentemente se facilita mucho. Eugenio, voy a ir a preguntas más cerradas, más concretas también, en honor al tiempo, porque se nos ha pasado volando, son las 21:38 ya de la noche, y les agradezco por supuesto, y les recuerdo también que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Eugenio, primero, el mayor éxito deportivo de Independiente de Cauquenes, a su juicio, y después también voy con Franco con la misma pregunta, a ver si hay coincidencia o si difieren un poco en esta pregunta que les planteo. Bueno, Pablo, creo que a mi juicio que hay un montón de logros importantes, pero el más significativo en el contexto amateur es haber sido campeón de clubes de Chile en el año 1990, partidos que se, o torneo que se desarrolló en Cauquenes, ese es uno. Por eso hay que dividir, porque los otros logros están en el contexto de la tercera B, que se es campeón, tercera A, que se logra ser campeón, participar en el fútbol profesional en otra época, al final del 79, si no me equivoco, o el verano del 80, que se logra ser partícipe en un cuadrangular que se juega en Arica y que se enfrenta a Audax Italiano y Magallanes, si es que no me equivoco, los dos cuadros que debían descender de la primera, y dos que deseaban ascender, que era el cuadro de Deportes Arica y el cuadro Independiente de Cauquenes. Lamentablemente ninguno de los que querían de la segunda división pudieron acceder, pero el resto sí pudo. Por ahí son los hitos más importantes, y no menor en el contexto amateur, que se entienda claramente, 18 años en forma consecutiva, con varios de esos logros obtenidos en calidad de invicto en una categoría que es la amateur local. Creo que por ahí son los hitos. Y ahora un hito de corte social para agregar, es lo que señalaba Franco hace algún instante, que es el de ser una institución que está arraigada en el pueblo de Cauquenes, que está metida en muchos corazones de cauqueninos, y que donde exista un cauquenino en el globo terráqueo, no pasa desapercibido el término Independiente de Cauquenes. Y entienden claramente que Independiente de Cauquenes se ha convertido en un embajador deportivo en todo Chile. Franco, para usted, ¿cuál es el mayor éxito? ¿Hay coincidencia? ¿Le gustaría destacar alguno en particular de la historia de este club de la región? Todo lo que dice Eugenio comparto plenamente, pero muy especial en el cual yo participé el año 90, en el cual logramos ser campeones de Chile, de clubes campeones, en la cual Cauquenes se despobló. Tenemos las fotos y los recuerdos de que un estadio lleno, nunca visto, en la cual tuvimos una semana de celebración donde la gente donde nos encontraba nos festejaba. Donde... Franco, contextualice, por favor, recuerde que fue el 16 de septiembre. Además, el 16 de septiembre, exactamente, que termina ese torneo en donde se convierte en campeón ustedes. Vale decir, de ahí en adelante fue fiesta nacional. Exactamente. Del día 16 que salimos campeones,
Después hicimos un viaje trotando todo el plantel hacia 5 kilómetros a Cauquienes en una manda que hicimos a una virgen que tenemos aquí a la salida. Y desde ahí no paramos durante una semana, 16, 17, 18, 19, 20. Los que estábamos ya casados en esa época, Nuestra Señora, por lo menos la mía, en una semana no me vio en la casa porque celebramos junto a la gente, junto a mis compañeros. Y eso es un hito muy importante en general de todos los hitos que hemos logrado gracias al trabajo de mucha gente. Pero eso para mí, uno de los más importantes porque participé, lo gocé, lo disfruté y lógicamente eso me llena mucho de orgullo. Me quedo con usted para hacerle otra pregunta en relación a la historia de Independiente de Cauquenes y después también, por supuesto, seguimos avanzando en el programa con Eugenio también, por supuesto, para que nos responda esta consulta. El técnico más destacado, a su juicio, en la historia de Independiente de Cauquenes, Franco. En la parte amateur, Juan Carlos Muñoz con su hermano Jorge. Y en la parte ellos profesional... Ellos fueron futbolistas, ¿no? Además, fueron jugadores de Independiente, fueron jugadores profesionales de Independiente y jugadores del amateur, con la cual logramos el campeonato nacional. Y en la parte de la tercera, Rubén Martínez, un colocolino, goleador de Colo-Colo, estuvo trabajando acá en Cauquienes, en la cual logró los dos títulos como entrenador de Independiente. Para usted, Eugenio, los técnicos más destacados, o el técnico más destacado, el que colocaría ahí en el número uno, si tuviese que definirlo en un ranking. Hay varios nombres. No, yo no podría dejar pasar a un Eugenio Jara. Un Eugenio Jara que nos hace ilusionarnos. Un Eugenio Jara que el año 87, 79. Si no me equivoco. No, perdón, 77. Ah, no, 77, claro, está por primera vez, logra un relativo éxito con Independiente de Cauquenes, se lo lleva como una de los técnicos estrellas de la categoría, se lo lleva a Ñublense de Chillán. Lamentablemente, de repente no se replican los éxitos en otra tienda deportiva. Retorna a mitad del 77, toma el 78 y logra el 79 el éxito. Eugenio Jara, por un lado, reconocimiento muy especial para él. A eso le agregamos, y además de eso, recordemos que luego, a poco andar, se convierte en director técnico de una selección juvenil chilena de fútbol profesional, donde ahí había uno como punto de elemento, a Lucho Murri. Lo otro, lo que señalaba Franco, evidentemente, Juan Carlos y Jorge Muñoz, importantes valores dentro de la institución como jugadores y luego como técnico. Hay que recordar, muchos de los que pasan los 50 años, Jorge Muñoz fue un goleador vistiendo la casaquilla de Rangers de Talca y luego de Deportes Linares. En el caso de Juan Carlos Muñoz, con participación en Aviación y con participación en Católica, perdón. Sí, cuando hablamos de Juan Carlos Muñoz, hablamos de este muchacho que era puntero, que era muy rápido, que Jorge creo Muñoz. Que le decían el hijo del viento. Jorge Muñoz. Sí. Muñoz. Juan Carlos era mediocampista. Ahí, claro. Uno de los dos era delantero. Tengo recuerdos de niño, Jorge. Me parece haberlos visto jugar. Jorge Muñoz era el delantero. Tuvo en rango. Que era muy rápido. Su principal característica era que era muy veloz. Y retomando el tema de los técnicos, evidentemente Rubén Martínez, un tremendo éxito con Independiente en la tercera B y luego la tercera A. En el transitar, no estuvo en el fútbol profesional, no me recuerdo, Franco, porque ahí llegó Nelson Tapia. Al principio estuvo y después llegó Nelson Tapia, en esa época. Por ahí va la cosa. Pero los demás destacados, Eugenio Jara, exactamente. Rubén Martínez, exactamente, los hermanos Muñoz. Hay otros por ahí al medio que tuvieron un transitar con cierto grado de éxito, pero no tan rimbombante como el éxito que tuvieron los que hemos nombrado anteriormente. Me quedo con usted, Eugenio, y también en esa misma línea de la pregunta anterior. ¿El mejor futbolista que menciona la historia de Independiente de Cauquenes o tal vez el mejor futbolista que a usted le tocó ver con la camiseta de Independiente de Cauquenes en todos estos años siguiendo al cuadro rojo?
es imposible responder esa pregunta, Pablo. Porque yo tengo especial atención con lo que significa jugador de fútbol. Un jugador no la hace toda. Es imposible. Es imposible. Yo siendo niño me tocó ver a... Ojo, yo soy de Santiago, viví en Santiago. Vi a Independiente de Cauquenes en dos o tres oportunidades, se enfrentó a Palestino. A Palestino lo vi cuando vestía la casaquilla de esta institución de Colonia, Elías Figueroa. Un monstruo del fútbol. Le prendo velita, soy capaz de hacerle un queque. Pero no jugaba solo. Tenía una dupla que era Alberto Quintano. Sí. O sea, en la selección. Entonces podría hablar en posiciones, sí. El más, por ejemplo, estuvo este chico Tapia, que tenía bastante pequeño, si no me equivoco, de Santiago Wander. Franco, tú me ayudas. Este chico Tapia era, ¿no? No. Que era pequeñito, pero que también brilló en Independiente de Cauquenes. En cuanto a arquero se refiere, el Guaso Ortiz. El Guaso Ortiz. Y así podíamos hablar a ratos de muchas figuras. El propio Ribamar Batista do Sousa, un delantero que quizás para muchos no tenía la clase y la habilidad, pero donde metía la punta, gol. Cárdenas, Hugo Cárdenas, un pequeño gigante que tenía la habilidad de burlar a grandes pilares que son los centrales regularmente que ponen los equipos. El propio Juan Carlos Muñoz, que tenía las capacidades de poner balones así con lienza. Jugadores que fueron espectaculares. Juan Rojas, que luego de Independiente de Cauquenes se convierte en puntero en el cuadro albo de Colo-Colo. Son muchos los nombres que se nos vienen a la cabeza en distintas instancias. No nos olvidemos que son más de 90 años, claro que nosotros no participamos en los 90 años, evidentemente, pero son muchas las figuras destacadísimas que nosotros conocimos vistiendo la casaquilla de Independiente de Cauquenes. Muchos. Franco. Pero ahí te di algunos nombres. Sí. Franco, para usted, sí. ¿Hay alguno que esté sobre el resto? ¿Cómo de lo ve? De los que llegaron a vestir nuestra camiseta desde el exterior, lógicamente Ribamar Batista, Hugo Guzmán, un mediocampista espectacular, un hombre que fuera de serie, Jáuregui, que después llegó a Colo-Colo, Juan Rojas, muchos, y cauquenino, lógicamente, Hugo Cárdenas, un delantero extraordinario, guapo, goleador, pequeño de 1.50 m, 1.60 m, no más, pero extraordinario para el fútbol. Juan Carlos Muñoz y Jorge Muñoz, que participaron en el fútbol profesional, no solamente aquí, sino que en Ranger, en Linares, en Aviación. Por lo tanto, eso es grande jugador en general, pero muchos llegaron de afuera y que dejaron una huella en la retina de los cauqueninos, en la cual siempre nos acordamos de ellos que pasaron por Independiente y que dejaron, como te digo, una huella. Así que no mucho, y entre esos los que te acabo de nombrar. Sí, ahora les quiero hacer una consulta. Me voy a quedar primero con Franco y después con Eugenio. He conversado con la gente de Linares, con gente de Rangel, con gente de Curicó, que son los equipos, entre comillas, que están más cerca, porque también Ñublense, pero de la región del Maule, he conversado con gente, ahí Chillán quizás no les queda tan lejos, y la gente de Linares me decía que incluso se sienten un poco más identificados con esa zona, con la provincia del Ñuble, que con la provincia de Talca. El río Maule también actúa ahí como un límite natural, pero los quiero llevar desde el punto de vista futbolístico a la siguiente pregunta. El clásico rival de Independiente de Cauquenes, para usted, Franco, primero, ¿cuál es? Y luego sigo con Eugenio. ¿Linares, Ranger, Curicó, otro? ¿Y por qué? Deportes Linares es nuestro rival de toda la vida, en todo sentido. Territorial, futbolístico. Con Linares, nuestro...
nuestro rival acérrimo, siempre. Eugenio, ¿usted concuerda que es Linares o se quedaría con otro? No, creo que Linares es el clásico rival de Independiente Cauquenes por su militancia en el tiempo que Independiente de Cauquenes tenía con la segunda división. La participación de Lister Rosell en esa oportunidad en el fútbol profesional de Linares, por ahí. Y luego en una segunda línea podríamos decir Ranger de Talca, pero hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás. Pero en la primera línea, evidentemente que el cuadro de Deportes Linares o Lister Rosell en su época, en su minuto. Y no tan solo en el contexto profesional, sino que también en el contexto de selecciones. Siempre se ha tenido ese tipo de rivalidad. Además de eso, hay una serie de situaciones de corte administrativo nacional, porque en alguna oportunidad Cauquenes perdió la categoría de provincia y se convierten, Cauquenes se convierte en comuna perteneciente a la provincia de Linares. Entonces, por ahí había unas fricciones, y usted sabe que las fricciones de repente generan pequeñas explosiones, y bueno, y por eso se acentúa esta rivalidad. Pero sí, creo que ese Deportes Linares el rival directo común de Independiente o de Cauquenes en términos generales con esa ciudad. Me quedo con usted y después voy con Franco. Le planteé a gente de Linares, que incluso me recomendaron a usted para hablar de la historia de Independiente de Cauquenes. ¿Quién cometió esa falta de sugerirle yo? Si no me falla la memoria, fue Diego Flores, o no, Diego Barrios, perdón, o Gonzalo Flores. Uno de los dos me mandó el número. Lo estoy echando al agua aquí, al aire. Oiga, les decía que, a mi juicio, el fútbol regional tiene un componente bien lindo porque hay historias geográficas, hay historias administrativas como la que nos describía recién usted mismo, y esas rivalidades muchas veces se manifiestan en el campo de juego. El fútbol es un deporte netamente social y que conlleva una serie de situaciones que no solamente están circunscritas al terreno de juego. Y le quería consultar primero a Eugenio, después a Franco. ¿Les gustaría quizás la posibilidad de animar algún cuadrangular con los cuatro equipos, hacerlo una tradición quizás de pretemporada con los cuatro equipos de la región del Maule que han jugado en el fútbol profesional? Hoy Linares es el único que no está, pero seguramente el próximo año se va a armar para volver a segunda, porque es el fútbol profesional es la casa de Linares en general, su historia. Entonces, ¿se imaginan un cuadrangular ahí que podría traer gente de las distintas ciudades y volverlo un clásico que incluso pueda ser replicado en otros lugares de Chile con otros equipos que pertenecen a zonas geográficas similares? Sí, creo que sería tremendamente importante, al margen de generarse la rivalidad lógica que se tiene que tener en una competencia deportiva, creo que es necesaria, muy necesaria. Yo siempre he señalado de que esta región, no sé si existirá esta rivalidad o esta separación en otras regiones, no he vivido en otras regiones, así que desconozco, pero sí aquí a ratos nos miramos como bichos raros y no está el sentido de maulinos que nos una algo. Y en este caso creo que podría ser una gran alternativa que a través del expediente deportivo, con respeto, con afecto, con cariño y con mucha responsabilidad, pudiéramos generar un cuadrangular permanente, que se pudiera hacer quedar estipulado, estipulado en que en el año 1 se juega de local en tal ciudad y así sucesivamente con estos cuatro equipos, con estos cuatro elencos que representan en alguna medida la capital provincial de cada una de estas cuatro provincias, repito, Curicó por un lado, Talca, evidentemente Linares y Cauquenes. Creo que sería algo muy positivo. Las condiciones, bueno, hay que esperar que pase la pandemia, pero las condiciones podrían darse y podríamos hacerlo y convertirlo en una historia. Yo siempre he pensado, siempre he dicho, ¿por qué Rangers de Talca se separa tanto del resto cuando en este minuto, junto con Curicó, es uno de los representantes de la región del Maule? Nosotros vamos de atrás, somos una categoría menor. Pero ¿por qué no involucrar al resto? ¿Por qué no? Eso es lo que me llama profundamente la atención. Apelo al sentido social y al corazón de maulino. Razón y corazón. Razón
es que somos maulinos y de corazón. Creo que por ahí va la cosa. Sí, yo concuerdo plenamente. ¿Cómo lo ve usted, Franco? ¿Le gustaría marcar este hito? Espectacular, espectacular. Creo que sería un hito en la historia del fútbol, no solamente en la región del país. Y lógico, creo que tenemos que unirnos como región en todo sentido. Comparto plenamente con Eugenio. Siempre nuestro sueño ha sido de que hacer cuadrangulares veraniegos, cuadrangulares de pretemporada, como usted lo manifestó. Lo importante es que nos unamos. Creo que cada uno anda por su vereda y creo que está bien, porque es su historia de cada institución, de cada capital de provincia. Pero al final del día tenemos que, creo que, unirnos como maulinos. Estamos todos representando a la provincia, a cada provincia, en distintos ámbitos: primera división, primera B, segunda profesional, tercera división. O sea, estamos en toda la, en todos los ámbitos del fútbol competitivo de Chile. Por lo tanto, sería espectacular y lindísimo. Ojalá Dios quiera su idea, su planteamiento, la podamos replicar en los demás y llegar a un buen acuerdo. Nosotros estamos llanos a hacerlo. Creo que sería muy lindo. Ahora les tengo una tarea. ¿Por qué? Porque en este espacio que hemos desarrollado también está abierto el tema del fútbol femenino. Yo averigüé algo, sé que en Independiente y en Linares está en pañales, más que en Rangers y más que en Curicó incluso, que también están bien ahí abajo, recién empezando, pero por lo que pude saber en Independiente y en entendiendo también la realidad de ambos clubes, y en Linares es menos todavía el desarrollo. Le quería consultar a usted, Franco, primero y después a Eugenio. ¿Hay posibilidades de, en el mediano o en el, ojalá en el breve plazo, de comenzar a desarrollar un área, una rama femenina para Independiente de Cauquenes? Yo se lo adelanto y me imagino que usted está claro como hombre de fútbol que el fútbol femenino viene con un tremendo boom y la participación de Chile en el Mundial hace poco estimuló todavía más. Hay una jugadora en el extranjero, Christian Endler, que es referente para muchas muchachas. Las niñas están naciendo con otra mentalidad, en el sentido de que están viendo que el fútbol ya no es un área vedada para ellos. ¿Cómo lo ve esa área de desarrollo para Independiente? Muy positiva. De hecho, nosotros todos los sábados, a contar todos los sábados de 9:30 a 12:30 del día, tenemos nuestra escuela de fútbol, de la cual participan 120 a 150 niños. Y entre esos, niñitas que también están participando, y estamos de a poco empezando a complementar eso. Y con la sociedad anónima estamos Se pasó a mutear. Se pasó a colocar en silencio. Ahí sí. Me decía. Sí, disculpa. Me decía, y con la sociedad anónima, ahí quedamos. Con la sociedad anónima. Ya, claro. Claro, con la sociedad anónima. Estamos trabajando también para poder tener fútbol femenino a contar del año 2022, si Dios quiere. ¿Cómo lo ve usted, Eugenio? Mire, aquí me escribió una persona, Fernando Pereira, me dice, sería genial un cuadrangular Copa Región del Maule. Ya le pusieron hasta el nombre aquí. Muy bien. ¿Cómo lo ve usted, Eugenio, la posibilidad del desarrollo del fútbol femenino? Disculpe, Pablo, vamos a buscar ya el financiamiento ahí con la Copa de la Región. Sí, hay que plantearlo y conversarlo con los dirigentes de los otros clubes. Sería bonito, sería, me parece potente, una señal potente, y además ayudaría a todos los clubes también, y a acercarnos, como decía, también entre maulinos. ¿Cómo lo ve usted, Eugenio, desarrollo del fútbol femenino para Independiente de Cauquenes? Creo que más que una proyección de idea, es una obligación que tenemos que tener todos, absolutamente una obligación. No, no nos podemos quedar en la vera del camino mirando cómo otros desarrollan la actividad de fútbol femenino. Pero nadie es desconocido de que los que están en la ANFP, tienen la obligación de tener equipos jóvenes, fútbol joven, futsal y además femenino. Y aquí donde tenemos que tener la... No sé si me escuchan. Sí. Hola, ya. Sí. Aquí tenemos que tener la capacidad de buscar los elementos, generar la instancia
para que las chicas se atrevan a ingresar a este fascinante mundo del fútbol con las condiciones que tienen las mujeres. Y no podemos comparar hombres con mujeres. Podemos, dentro del núcleo de mujeres, compararlas entre sí. Y hay que ayudar y hay que enfrentar este cuento. Tenemos ejemplo de varias chicas cauqueninas que están militando en equipos, cito un ejemplo, Deportes Concepción, perdón, Universidad de Concepción, Rangers de Talca, Colo-Colo en su minuto. Vale decir, estas chicas tuvieron que salir de Cauquenes en busca de una posibilidad de jugar, de practicar esta disciplina deportiva que les atrae y que lo hacen bien por los demás. Creo que es más que una proyección, es una obligación que debemos tener todos para enfrentar la atracción de las mujeres, básicamente, sacar de circulación aquellas aprensiones que pueden tener padres, que pueden ser muy legítimas, pero sacarle esas aprensiones de que el fútbol es para varones y no para mujeres. El ejemplo lo diste tú, un producto, una exportación no tradicional, que se llama Christian Endler, y que muchas chicas se ven reflejadas en ella, en su actitud, en su forma de vivir y en su éxito económico también. No hay que dejarlo de lado, porque no es menor lo que está gozando del respeto, del cariño de una Europa que se rinde a los pies de esta Christian Endler, por citar un ejemplo, pero hay muchas otras chicas que transitan por el fútbol español, por el fútbol francés, y que le va muy, pero muy bien. Creo, ¿por qué no? Si ocurrió un milagro y que nace desde Tocopilla y hoy es figura mundial en Europa, ¿por qué no pueden hacer una chica en un sector, un barrio de nuestro querido Cauquenes? Creo que es sumamente necesario. Y aquí tienen que poner empeño, ganas, tesón, plata, y todos. Desde el fútbol escolar, y ojo, fútbol escolar, hasta el fútbol amateur. Sí, concuerdo plenamente. La última pregunta para ambos. Franco, y cierro con Eugenio. Y les agradezco el tiempo, la disposición, las ganas de dialogar y de conocer un poco más también, de revelarle a la gente la historia de Independiente de Cauquenes en este espacio que hemos armado acá en primeravechile.cl. Los desafíos para Independiente de Cauquenes, Franco y Eugenio, lo que hay que proyectar en el mediano plazo, para no irnos tan lejos, pero tampoco para colocarnos en el espacio cortoplacista. Se mutió nuevamente Franco. Si le puede sacar el ahí, porfa, para que lo escuchemos. Ahí, sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, esta pandemia nos tiene a todos complicados. El fútbol amateur, ANFA local, en Cauquenes está, no se juega hace un año, casi dos años. Por lo tanto, eso a corto plazo queremos volver al terreno de juego, al terreno de juego, pero con las medidas que corresponden, y poder lograr motivar e incentivar a los jóvenes, y como también lo hablábamos recién, a las niñitas que quieran participar en estos campeonatos, y poder lograr este acercamiento del fútbol y del deporte en general. Y volver al fútbol amateur. Y lo otro es terminar nuestro complejo de la segunda división, el complejo deportivo que está haciendo la Sociedad Anónima Deportiva. Y además nosotros como institución social también estamos con muchos proyectos de también hacer nuestro propio complejo deportivo. Estamos tratando de buscar los financiamientos y estamos muy adelantados. Así que eso es un sueño que nos va a hacer realidad muy pronto, si Dios quiere. Y además volver a la primera vez, que sería lo ideal en corto plazo. Lo último, respecto a eso de los complejos, ¿cuándo debiese estar más o menos el de la Sociedad Anónima y el de ustedes? El de la Sociedad Anónima debería estar finiquitado, de acuerdo a la conversación que tuve ayer con Oscar, en febrero, marzo, a todo reventar. Y el nuestro estamos en pañal en el sentido de que estamos con los recursos. Yo creo que ya el próximo año 2022 deberíamos tener más o menos a fines de año, si Dios así lo permite, poder tener nuestro terreno y nuestro complejo empezando a trabajar a mediados del
del año que viene. Agradecerle, Franco. Me quedo con usted, Eugenio. Los desafíos que usted visualiza para este Independiente de Cauquenes que está, lo hablamos a comienzo del programa, en este momento bailando con la bonita, como se dice en términos coloquiales. El de mañana, ese mañana que quedan 4 fechas, es ser campeón de la categoría, evidentemente. Está difícil la cosa, apelamos a un milagro, le hemos prendido velita a San Pablo, le hemos prendido velita a muchos. No sé si San Pablo irá a responder o no. ¿Qué dice usted? El buen santo. he seguido el torneo y lamentablemente los últimos resultados lo alejaron un poquitito, pero estaba ahí metido en la pelea. Así que sí, estamos. Hay un partido clave además, que va a ser clave, creo yo, que para las aspiraciones de Independiente, le conviene a Independiente que gane Iberia para poder recortar puntos con Recoleta, que va a seguir siendo el puntero porque hoy está escapado 4 puntos de Iberia. Ahí Independiente podría volver a la pelea si gana también este fin de semana, aunque no tiene un partido tan sencillo tampoco. Sí, creo que el partido del domingo, con un resultado a la mano, que es el de Iberia con el Recoleta, el resto va a tener que jugar con la calculadora, evidentemente. Pero sobre todas las cosas, al margen de la calculadora, que ya hacía tiempo no la escuchábamos, creo que el cuadro Independiente con quienes tiene que ganar, ganar o ganar. No existe otra alternativa. Se queda un punto enredado, puede ser letal para nosotros, puede ser fatal. No quiero decir con esto que no se siga manteniendo la fe, pero hay que ganar, ganar o ganar. Y lo otro es el recinto deportivo. Creo que son cosas importantes, ya sea el que le pertenece a la Sociedad Anónima Deportiva Profesional de Independiente o al Club Deportivo Social y Cultural Independiente de Cauquenes. Cuando se está en su casa, uno ronca bien. Uno se siente bien. Es duerme mi cómodo. Casa. Es mi hogar deportivo. Es distinto cuando se está golpeando puertas y de repente esas puertas se cierran en nuestras narices. Es distinto, diferente. No tenemos nada en contra, repito, insisto, en contra de la gente linda de Talca, la gente que trabaja ahí en el estadio. Pero no es el hábitat natural de Independiente de Cauquenes. No corresponde. Agradecemos, se paga una cantidad determinada, recibimos un servicio, pero no es. Cuando se tiene la casa propia, nos cambia hasta el modo de andar. Con eso son dos temas importantísimos, relevantes e importantes. Sí, y le hago la consulta aprovechando. ¿Qué pasa con el estadio? Porque fue remodelado, pero no lo han podido utilizar. ¿Qué está faltando para que pueda volver Independiente de Cauquenes a Pablo, jugar al Manuel Moya Medel? Me voy a convertir en el mediocampista, la voy a bajar de pecho, la pongo en el muslo y le doy el pase a Franco. Pase gol. ¿Qué le falta Eugenio para volver a jugar al Manuel Moya Medel? Eugenio. No, bueno, es un proyecto a nivel regional, en la cual, lógicamente, el gobierno regional es el que tiene que fiscalizar y ver el tema, y parece que había un inconveniente del proyecto propiamente tal, en la cual tienen que sacar algunas observaciones del proyecto, y le dieron un plazo a la empresa que está, por lo tanto, como también pasó a una nueva administración, edilicia del alcalde anterior a esta nueva administración, y lógicamente que ahí hay un desfase de cosas, pero en el fondo, como te digo, un proyecto regional en el que el IND y el gobierno regional son los hitos en general de esta obra, y hay algunas observaciones referente a la infraestructura, referente a la cancha propiamente tal, que es la cual tienen que subsanar lo antes posible, y le dieron un plazo para que lo hagan. Y lógicamente que no ha sido lo más rápido que quisiéramos nosotros para tener a nuestro Independiente jugando de local. Pero hay que esperar, tener paciencia. A lo mejor el próximo año ya tendremos la posibilidad de ser local, como lo decía Eugenio, de mantenernos acá y sentir el apoyo de la gente.
Eugenio, Franco, les quiero agradecer por su tiempo, por la gentileza, por la disposición para hablar de sus clubes. Ha sido grato, completamos un ciclo de programas hablando de los elencos de la región del Maule que han competido o que compiten actualmente en el fútbol profesional de Chile en sus diversas categorías. Y yo les recuerdo que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Le agradezco nuevamente a los invitados de esta noche. Fue de mucho aprendizaje, de empaparse un poco más de la historia de Independiente de Cauquenes. A ambos les deseo éxito también en los desafíos que están afrontando. Eugenio, que pueda cumplir con ese anhelo que planteó de que lleguen más medios a cubrir, por supuesto, a Independiente. Y lo que decía Franco también respecto a las metas y trabajos que hay por delante, terminar el complejo o los complejos. Y que vuelvan pronto también al fútbol de la B. Nosotros en Primera B Chile vamos a estar atentos para cuando lo logren y cubrirlos como corresponde. Un abrazo grande y gentiles ambos. Muy buenas noches. Gracias, Pablo. Muchas Buenas gracias. noches, Pablo. Que estén muy Que esté bien. muy bien. Chao, Franco. Igual. Gracias. Ha Muy sido un amable. gusto. Le agradezco a la gente que nos acompañó en este ciclo de programas dedicado, por supuesto, también a todos los clubes de la región del Maule. Y los invito para mañana porque ya mañana nos reconcentramos en el torneo de la Primera B 2021, por supuesto, previa de la fecha 28 del campeonato que está apasionante. Un abrazo muy grande, cuídense, chau, chau.